y esta coreografía para. Nada más, muchas gracias, lo dejo a ustedes. ¿Puedo colocarse el corbatero, por favor? El micrófono. Creo que se acaba de decir. Quiero agradecer. Quiero agradecer esta tentativa de contacto que ha generado con la universidad y particularmente en este caso con la arquitectura. Con todos los platenses, la manera y la trayectoria y la voluntad de comunicación que se ha tenido el club por esa que más allá de las cuestiones académicas, a veces en ámbitos deportivos, en esta institución, conferencias que ha dado aquí en destacada, lo que hay que hacer, en centros sociales, incluida en el país. Nos hace sentir como en nuestra casa, en un sentido. Y por otro lado, haya también un especial reconocimiento porque en esos medios se produce una relación quizá más distendida que en aulas, talleres y laboratorios, tanto en Fredo y Bonet, como en la pionera decisión del club de adquirir el predio que era de lo que quiere comparar, que fue también una indicación para que la universidad siguiera ese ejemplo, a pesar de que dentro de la universidad el profesor Lunazzi con anterioridad había propuesto al entonces presidente adquirir la sede central del club por la privilegiada situación de estar en el rector. Todo eso para agradecer esta invitación, esta tentativa de contacto y para, bueno, tener la oportunidad. Ha sido y ha dedicado su vida a la docencia, a la arquitectura, porque es un destacado profesional. Esta docencia la ha desarrollado en la ciudad de Buenos Aires, de cuya universidad es egresado, en La Plata desde hace muchísimos años, accediendo a todos sus cargos con concurso y con la sola excepción del periodo de dictadura militar, que es de incomunicación. Caracterizado sus periodos, ha llegado a tener que emigrar a España, donde también desarrolló un importante área de docencia. Para ser breve, digamos que el sentido profundo de la universidad es la voluntad de ser por sobre de tener, en un momento donde la gente se valora en el orden mundial y nacional por lo que entiende más que por lo que es. La universidad sigue valorando a sus investigadores, sus profesores y sus alumnos por lo que son y no por lo que tienen. Y en ese sentido, Tony encarna un ejemplo vivo de esta trayectoria a lo largo de su vida. Porque ha dedicado con enorme coherencia estos grandes pilares de la educación, como son el precepto y el ejemplo, porque ha repartido el ejemplo, es decir, su vida, en la materialización y en la construcción diaria de aquel precepto que, por otro lado, el amor por él, digamos, que nunca lo concibió como el precepto autoritario que viene desde su condición de profesor titular, sino el precepto construido que supone esa tarea en equipo de la que tanto nos enseñó a muchos de nosotros condición de alumnos y el haber tenido el honor en algún momento determinado de compartir un par de años en la ley de los estudios del primer año. Creo que un poco de moral más
la ciudad personal, y a todos ustedes estamos en contacto directo con este importante director argentino, relacionar alguna de las cosas que yo diga en relación con la arquitectura,
sea, abstraer del aprendizaje de la arquitectura algunas cosas que puedan ser generalizables en el aprendizaje de cualquier otra. De manera que de ese modo, a través de este juego de abstracciones y generalizaciones, podamos a lo mejor contribuir desde aquí a que se avance un poquito. No tengo otra intención que esa, no es mi intención de ningún modo enseñar nada en un sentido que es clásico, pero que se está abandonando un poco, que es aquel que se, donde se supone que alguien está de arriba, otro justamente está de arriba de algo, y le enseña a otros cosas, a otros están abajo, cosas que los otros no saben, ¿no? Pero el aprendizaje no es así. Cada uno aprende desde sí mismo a través de su propia experiencia. Entonces, yo tendría que hacer hoy, para poder contar esto, sin caer en aquello de tratar de que aprendan de lo que digo, tendría que provocar aquí una experiencia. O sea, una pequeñísima experiencia, de manera tal que cada uno en esa experiencia pueda entrar y también recoger alguna cosa. Y eso es lo que voy a hacer. Vamos a hacer una pequeña experiencia de ver unos ejemplos de arquitectura y vamos a ver esos ejemplos no para mostrar arquitectura, sino para ver cómo vamos a ir conociéndola como un objeto, como se conoce cualquier otro objeto, como podemos conocer este objeto, vamos a ir conociendo objetos de arquitectura. Pero la intención no es dar una clase de arquitectura ni nada que se le parezca, sino usarla como medio para que cada uno pueda reflexionar sobre aquello, sobre la forma en que se está mostrando estos ejemplos de arquitectura. También tengo que dar en cuenta que dispongo de un tiempo no muy largo, aunque tal vez me exceda un poquito de esa hora reglamentaria, porque la diapositiva que vamos a ver siempre al contrario, porque no les hago un poco más. Y además tenemos que tener en cuenta la heterogeneidad del público que no nos conoce. De manera que eso, con todo esto, tenemos que componer un pequeño plan didáctico. O sea, un pequeño plan para que entre todos, participando en la descripción de algunos ejemplos de arquitectura, podamos llegar a reflexionar sobre el aprendizaje de cosas más complejas de la arquitectura y a lo mejor sacar cada uno alguna consecuencia que venga bien para su vida o su propio aprendizaje. Esa es la intención de lo que voy a decir. Entonces, vamos a empezar para ver aquí unas cosas. Voy a pedir que Rosana, si las primeras diapositivas podemos pasar las dos seguidas. Vamos a mostrar un lugar, ¿no? De cual no voy a decir nada hasta después. Entonces, vamos a pasar unas cartas fotos y vamos a reflexionar algo sobre qué es esto de tener una foto sin explicación ninguna. Cada uno, ustedes, a lo mejor alguna persona de ustedes ha estado en este sitio que es en la ciudad de Roma. Muchos no han recibido nunca aquí, muchos habrán pasado y no habrán visto. Al observar estas cosas, deben haber pensado seguramente cada uno cosas distintas. Si hiciéramos un pequeño ejercicio en cada papel que se anotara, veríamos que aparecen cosas muy diversas. Esto es lo que se llama poner en marcha los observables de Pampino. Lo que uno, vamos a recordar esta palabra, observar. Lo que uno observa está siempre en relación con la historia de uno, con el objeto que está observando. No habrán descubierto que es Roma, pero habrán descubierto que es la columna. Y habrán descubierto que eso que es columna ya lo conocen. No habrán descubierto que es Roma, pero habrán descubierto que hay una iglesia junto a la columna. No solamente que hay una iglesia, sino que hay dos iglesias, una de cada lado de la columna. Que la fotografía no está tomada en relación con el triángulo que forman las dos iglesias con la columna. Pero estas cosas han sido, es posible que las hayan observado, y si no las han observado antes, pueden empezar a observarlas ahora. Si las llevamos más de cerca, vamos a ver que podemos abstraer de lo que estamos viendo algún concepto.
por ejemplo, que existe un elemento vertical, no ya esta columna, esta es la columna de Trajano, donde está grabado todo alrededor de la historia de Trajano, y este de Trajano está arriba. Lo que podemos extraer de esta columna, que es la columna de Trajano, de donde están anotadas todas las campañas de Trajano, el concepto de elemento vertical. Y de estas dos iglesias barrocas que están juntas por motivos de composición, podemos extraer varios conceptos. Uno es, por ejemplo, el concepto de historia. La historia de la ciudad que crece en relación con la historia, donde se mezclan cosas de distintos tiempos, pero que son agradables saber para verlos, por lo menos, en un tiempo distinto desde las dos construcciones diferentes, las dos iglesias y la columna de Trajano. O sea, podemos abstraer conceptos. Esta es la idea que se quiere dar con esta fotografía. Con la siguiente, que está tomada ahí al lado, dándose vuelta, porque yo un día llegué, fotos más recientes, y me tocó pasar una tarde en Roma. Entonces llegué hasta acá, al hotel, y me tomé un autobús y me fui hasta la Plaza Venecia, que es un lugar conocido. Yo la he estado muchas veces allí, y este es el Palacio de Venecia. Pero esto no cuenta nada, pero este es el balcón de Juan Abraham Mussolini. Y esta es la plaza donde se juntaba la multitud para escuchar a Mussolini. En ese momento, el Palacio Venecia y el balcón tienen un significado. Entonces yo puedo abstraer el concepto de significado y se lo puedo atribuir también a este árbol, que es un pino de Alepo, pero que es uno de los pinos de Roma. Ustedes habrán escuchado en Cuevas de Roma, donde vimos los pinos de Roma. Y es algo que caracteriza a la ciudad. Lo vamos a ver luego también. Vamos a ver que estos pinos y otros pinos y otros pinos más, juntos, cuyo concepto he abstraído, nos van a permitir construir otro concepto, que es el de sistema de árboles de este tipo que van poblando la ciudad y le van dando un cierto carácter. Y eso lo voy a juntar a lo mejor con otro concepto de que proviene de otro sistema, y voy a darme cuenta que la ciudad es un sistema de subsistemas. Entonces, observando, traigo estas cosas. Si observo los coches con los caballos, puedo hacer otro ejercicio, puedo relacionar estos coches con los caballos que están esperando los turistas para dar una vuelta por las calles vecinas, puedo relacionar con los caballos que están en Buenos Aires frente al zoológico. Entonces, estoy poniendo en marcha mecanismos mentales que me permiten conocer más cosas. Entonces, no solamente estoy abstrayendo conceptos, conceptos distintos, el de significado, el de elemento vertical que une a otras dos cosas que a las dos iglesias, sino que estoy juntando tres significados diferentes, que es el de los árboles, que son típicos de esa ciudad, el de los caballos, y los coches, que también son típicos del lugar y de la actividad que ahí se realiza, y del balcón de la Plaza Venecia, que me voy a relacionar indudablemente con el balcón de la Plaza de Mayo, porque de alguna parte ha venido la asociación. Y entonces esta es otra palabra que debemos notar, al conocer, al ir incrementando mis observables, o sea, mi capacidad de observación, estoy usando mecanismos mentales que son los que nos van a unir a todos, porque para conocer en otras ramas de la ciencia, y aún fuera de la ciencia, se usan los mismos mecanismos. Y a esto estoy apuntando. Los mecanismos de la inteligencia para conocer las cosas del mundo que nos rodea son los mismos en cualquiera de las actividades y en cualquiera de las edades del ser humano, desde el niño hasta el hombre, pasando por el hombre de ciencia. Entonces, resulta que lo que está interesando más que Roma son estas cosas. Ahora, si sigo caminando un poquito, he dejado la columna de Trajano aquí, acá, más o menos donde yo, voy a cruzar la calle y voy a
encontrarme con estas dos escaleras. Cuando me encuentro con las dos escaleras, yo sé ya de antemano, de observable, me cuesta que aquí, esto es el Campidoglio, la colina del Campidoglio, una de las siete colinas de Roma, asocio otra vez, asocio históricamente, o sea, de observable, está relacionado con lo que había antes, no como les pasó a ustedes, que como no sabían, como fueron sorprendidos por la fotografía, no se podían ubicar, pero creo que cuando estaban en este sitio, con muchas otras personas, un señor lo que era recién, también había sucedido, conocía el Campidoglio. Campidoglio como colina y el Campidoglio como plaza. Como una plaza donde Miguel Ángel construyó unos edificios donde por primera vez se usó, así nos enseñaron a nosotros en la facultad de Historia de Agricultura, unas columnas muy altas. Que abarcaban varios pisos, que son ahora que abren como una ventana. Entonces, esto es lo que nos contaron, esto formaba parte de nuestro observador de primero, esto es lo que yo había visto en anteriores visitas a Roma, pero en esta ocasión, esa tarde que llegué allí, antes de subir a la plaza del Campidoglio, que es aquella, que campanada que abarca toda la colina, me quedé muy impactado por esta vista con estas dos escaleras y arriba una serie de edificios. En primera instancia lo que veo son las dos escaleras. Son mujeres que construyen en un punto y que me llaman poderosamente la atención. Había, para sacar la fotografía tuve que cruzar la calle y había una comisaría de policía y un policía. Y al tuve que cambiar el rollo, vamos aquí y le dije, ¿qué lugar este, ¿Dónde está usted aquí? Todo, siempre bien, le dice, mire, lo miré mucho el primer mes que estuve de guardia, ahora no lo miro más. O sea, ni era observable, era uno, pero resulta que no es el de todas las personas. El vigilante que está enfrente, que está todo bien enfrente, no lo ve, no observa esto, seguramente observa. Es una señorita que baja, el reloj para la que no se va, cualquier otra cosa, pero esto no es observable para él. O sea, esa es otra observación. No hay ningún absoluto en lo que se ve. Cada uno observa según su historia, como decíamos antes, según sus intereses, según el momento que sea. No es posible obtener tantos relatos como personas allá, todos iguales. Los relatos van a ser todos. Sin embargo, yo aquí, como decía recién, observo los dos escaleras, claro, y concepto de escalera, para nosotros nos parece que es algo muy corriente, una escalera, pero un esquinal, por ejemplo, no veía una escalera, no tendría que observar de la escalera, no vive en un sitio donde hay escaleras públicas, ¿no? Escaleras con este tamaño, con una escalera, esto no lo verían. Hay cosas que la gente no ve. No ve por más que las tenga delante. Para que las vea es necesario un proceso de acercamiento que no pasa por ponérselas así, como con el chico que se dice, pero no ve que esto es así. No lo ve y no lo va a ver nunca si se trata de enseñárselo de ese modo. Cada uno construye lo que observa, construye, tiene que preparar su cerebro, preparar su inteligencia para poder ver. Esto forma parte de la didáctica al final. O sea, ¿para qué sirve saber esto? Para poder tratar con el alumno. A los alumnos no se les puede entonces enseñar directamente, sino que hay que buscar la manera que desarrollen sus instrumentos mentales para que ellos aprendan. Les decía, miraba estas cosas y crucé la calle de nuevo y me acerqué, vamos a ver qué pasa. ¿Verdad? Me acerco a la Tony. Para poner poco. Me acerco un poco, veo una de las escaleras, la de la izquierda, veo la escalera de la derecha y veo que entre las dos escaleras ya empiezo a ver más. O sea, empiezo a ver más y voy a empezar a construir otro concepto que no me voy a referir ahora en esto de la lectura, que se va complejizando. Cuando observo esta escalera es más alta que esta llega más arriba que la otra. Y entre las dos hay una serie de plantas. Hay algo que no es ni una escalera ni la otra.
ni este edificio que también es de San Gregorio, ni el Ángel, etc., ni esta iglesia. Y observa también que hay un farol que es un primer plano. Este espacio, esto lo vamos a llamar gran espacio, es un espacio que no es ni escaleras, ni los edificios, ni esta escalera, pero sirve para identificar a cada uno. Este es un espacio que llamamos no intermedio entre los otros. Y es un espacio intermedio que está marcado por una estatua. A ver, la siguiente foto. O sea, ¿quién es esta estatua? La que voy a relacionar con la columna de Trajano. Es otra vez un elemento vertical que está relacionando otras cosas. En la columna de Trajano era un elemento vertical que relacionaba dos iglesias. Estos son conceptos de arquitectura, pero podrían ser conceptos de cualquier otra cosa. Acá también tiene un elemento vertical puesto en ese espacio intermedio entre las dos escaleras que está relacionando las dos escaleras. Entonces, lo que he abstraído ahora es más complejo que al principio, más complejo que la abstracción que tuve que hacer para relacionar los caballos con los coches de que estaban allí con los que estaban al lado de Buenos Aires. Esta abstracción es más difícil, o sea, hay grados sucesivos de abstracciones posibles. Entonces, habrá un orden para presentarlo. Les puedo contar como anécdota que, por ejemplo, cualquiera de nosotros sabe apreciar lo que es el peso de algo que está sobre otra cosa. Sin embargo, el ser humano no aprende, no adquiere el concepto de peso porque tenga una balanza y pese cosas y al final se dé cuenta que si pone algo de plomo sobre algo de goma, de espuma de goma, se va a hundir. Se tarda hasta los 12 años en adquirir el concepto de peso, porque antes hay que adquirir muchos otros conceptos, que son, todos van a confluir en aquel final que uno pueda desde lejos decir qué cosa pesa más. En algún momento un chico va a decir que pesa más una naranja igual a otra, pero que está colgada con un hilo más largo que la otra. Tendrá que pasar por distinguir esas dos cosas, tendrá que pasar por el concepto de penetrabilidad, tendrá que pasar por construir muchos conceptos intermedios. Eso pasa en todas las actividades humanas, en todas las ciencias, también en la arquitectura, también en la arquitectura se ha ido complejizando las cosas. ¿Bien? Estamos viéndolo a partir de la arquitectura, ¿no? En esta reunión de esta noche. A ver si sigamos. Ahora voy a enfocar la escalera y voy a observar que hay esta escalera, esta enorme escalera, que iba hasta la iglesia, pero si la miro bien, voy a encontrar con que la escalera no está justo en el medio de la iglesia, ni siquiera es perpendicular a la iglesia. ¿Ves que acá se lo ve torcido? Ahí no. Uno imaginaría que semejante tamaño de edificio, que tiene semejante tamaño de escalera, tiene una relación, han provocado una relación entre la escalera y el edificio, que el edificio está, mejor dicho, que la escalera está en el eje, en el centro, ¿no? Pero esta no está. Esta no está porque la ubicación de todos los objetos que estamos viendo, una escalera, la otra escalera, este edificio, el otro edificio que era aquel, están todas relacionadas entre sí, tan relacionadas entre sí que es esa relación la más importante que la relación posible entre dos solas de ellas. Esto ya es más difícil de comprender. O sea, la abstracción es más compleja, la abstracción ha ido más lejos, como para llegar a entender el porqué, que no está mal. Lo que cualquier alumno haría enseguida es poner la escalera de frente, justo de y que no se desvíe ni un milímetro de los 90 grados. Pero cuando uno la ve relacionada con el resto, ya no importa. De paso veo que por acá hay algo que cruza la escalera. O sea, tiene una baranda de este lado y más larga que la de aquel lado. Y ahora vamos a ver qué pasa de este lado. ¿Qué pasa? Que no es sopla. O sea, la fuerza de la escalera, otro concepto, la fuerza del agua, la fuerza de esta fachada de piedra, o la fuerza del tamaño de esta escalera, es tal que le dio a sacar un pedazo, cosa que también sería horrible para un alumno de arquitectura.
que no se animaría a semejante cosa. Sin embargo, el conjunto de las relaciones que se establecen, cuando las relaciones son muchas y completas, permiten excepciones que no afectan a la totalidad. ¿Y a ver qué pasa acá? Sí. O sea, pasa que ese chample da origen a una tercera escalera que no había visto, antes. Hay que chample es este. Y hay un parral que va subiendo sin que al principio se lo viera. Después aparece otro concepto más, que es el concepto del recorrido. El recorrido, a medida que yo me voy moviendo, más. Entonces, este concepto me dice que nada se va a ver por una foto de frente o una sola imagen. Que para ver algo tengo que verlo moviéndome en una y otra dirección. Esto lo he visto recién después que di muchas vueltas, que subí por una escalera, que subí por la otra escalera, que vi, observé el chanfle, o sea, que hay un conocimiento progresivo del objeto que no estaba observando. O sea, el observable se construye mediante un largo proceso que incluye una serie de operaciones mentales muy complejos. Ahora sigamos, vamos a ver porque si no esto será enormemente largo. Esta no es la misma, ¿no? Cuando observo acá, lo había observado antes, parecía la misma foto, por eso dije, no es la misma. Sí, es la misma, pero veo otra cosa. Porque antes me fijé en esta baranda que cruzaba un poco la escalera, que ya hemos visto que no afectaba al conjunto, también que la escalera está torcida porque no importaba, y ahora en cambio me fijo en otras cosas. Ha aparecido la puerta. Ha aparecido la puerta con su ornamento, con mármoles, con un tímpano acá, con una escultura y demás. Y ha aparecido el detalle y el todo. Es un concepto que no había visto antes, o sea, es como un concepto de peso, ¿no? Que uno ha ido construyendo las partes hasta que al final, a los 12 años, sabe perfectamente qué pesa más y qué pesa menos cuando ve algo, cuando intenta apreciar las relaciones. Aquí pasa lo mismo, a medida que avanzo veo más cosas. Esto es una parte, el detalle y la totalidad. Entonces ahora sigo subiendo, porque nada más me quiero cansar de ustedes demasiado, porque se podría decir más cosas, ¿no? Vamos a ver, la idea es seguir complejizando los conceptos. Aquí me aparece el parol. Esta es un poco antes, pero no importa que sea antes, porque ya está dada la idea del recorrido. Ya se sabe que no voy a conocer algo viéndolo desde un punto de vista, ya sea un microbio o un lugar como este. Cualquier cosa que me pueda conocer, lo voy a tener que revisar desde muchos ángulos. Voy a tener que construir un sistema de preguntas, un complejo sistema de preguntas, para poder llegar a conocerlo. Estoy en día de aquí, de a medida que yo subo y lo siento el tipo de escalera que tiene esta escalera, y lo bajo, y subo por la otra, y la otra, voy conociendo, me voy haciendo preguntas. Y aquí me ha aparecido un valor y me aparece algo que ya habíamos visto, el elemento vertical. Pero en este caso el elemento vertical que no es el que está marcando, no el centro, sino marcando, destacando un espacio como pasó con la estatua acá, con la columna de Trajano, sino marcando un primer plano. Un primer plano que puede relacionar, otra vez uso la palabra relacionar. La palabra relacionar la uso porque lo que estamos construyendo es una estructura de cosas. Estamos viendo muchas cosas que se relacionan entre sí, y muchas cosas relacionadas entre sí constituyen una estructura, y justamente las estructuras se caracterizan no por las cosas que están relacionadas, sino por las relaciones que se establecen entre las cosas. Entonces, en este momento estoy comprobando eso. La estructura de cosas que observo en esta colina de Campino, ¿no?, se va completando con que he relacionado el parol, el elemento vertical, primer plano, con el fondo, que es este otro elemento de detalle que había señalado antes. Pero no pude ver los dos juntos, he tenido que verlos sucesivamente, a través de esta otra idea que ya me la recorrí. Sigo adelante y voy a llegar hasta la salida de la escalera. Le falta un poco de cosas, ahí está.
acá llega la escalera y llega a un sitio absolutamente asimétrico. Acá hay una gran baranda, la llegada de la escalera, esta no es perpendicular al frente, o sea, un lugar, un polígono absolutamente irregular. No se entiende por qué, pero entiende por qué si miro estas dos personas. Estas dos personas están mirando para abajo. El mirar para abajo completa la idea del recorrido. Vamos a ver por qué, porque ¿qué se ve abajo? A ver. Y abajo veo esto. Abajo veo la escalera, la otra escalera, que está subiendo a través del espacio intermedio, donde ya sé que está destacado con la estatua. Estatua que por otro lado le pregunté a una señora que bajaba, que había una señora romana, que venía de la municipalidad, que lo que está arriba, le dije, señora, ¿esa estatua es qué? Le dije, mire, no sé, nunca la había visto. Hace 5 siglos que está la estatua ahí, de la estatua del Renacimiento. Pero nunca la había visto, la señora que va seguramente todos los días a la municipalidad, porque es una señora de seguramente de la municipalidad. Bueno. Este lugar de arriba, también el lugar sí se justifica en este momento, está para poder completar la idea del recorrido, la idea de que las cosas se vean desde todos los ángulos y se van construyendo más elementos conceptuales, más abstracciones y más complejas abstracciones. Y a ver si miro para el otro lado, entro para la izquierda, claro, veo donde llega la escalera. ¿De dónde llega este dios? Estos hermosísimos caballos, los caballos romanos, del tiempo de los romanos. Y entonces empieza a aparecer ese sitio donde que es el que iba a ver, pero todavía no lo vi, que es la plaza que configuró Miguel Ángel, con estos edificios de las columnas más altas que acá están. Pero eso empieza de aquí para la izquierda, y la escalera llega hasta por acá. Acá hay dos caballos que veo desde arriba, me están marcando otro lugar intermedio, pero ya no es el lugar intermedio entre la escalera que sube a este lugar y la escalera que sube a este lugar que es la plaza y esta escalera que sube a la donde estoy yo, que es donde está la iglesia. Es un lugar intermedio entre la escalera que sube a la plaza y la plaza misma. Hay allí un sitio de llegada, un sitio que no tiene una finalidad propia como la escalera, que es subir, o la plaza, que es marcar, albergar la estatua que está en el centro de la plaza, que le da sentido a todo lo que está alrededor. Es el lugar que vincula a los otros dos. Lo vincula de otro modo, pero ahora ya teníamos el concepto de espacio intermedio. Lo había hablado antes cuando hablé de este verde con su estatua en medio. Pero ahora lo he ubicado, igual que pasó con la columna de Trajano, que la vinculé con el espacio, con la estatua que estaba aquí parada. O sea, asociar dos abstracciones que son de índole bastante distinta, pero que en realidad marcan la misma cosa, marcan la misma abstracción. O sea, esto de las abstracciones es sumamente importante porque a medida que vayamos complejizando las abstracciones, vamos a llegar a unos puntos, vamos a llegar al punto de la universidad, al punto del sistema complejo, al punto donde es necesario e imprescindible complejizar. Y ya les puedo adelantar, vamos a llegar también a un problema que es muy profundo y es que es este, esto de abstraer tanto, de llegar tanto en profundidad las cosas, hace que las cosas sean solamente las nuestras, las de que somos capaces de verlas, y nosotros, la señora que bajaba, que no vio la estatua, ¿qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella y la realidad? Porque nosotros estamos hablando de la construcción de la realidad en nuestra mente. Estamos hablando de que para poder construir la realidad de nuestra mente tenemos que acceder a planos muy complejos. Pero el resto de la gente, ¿cómo puede llegar a concebir la realidad compleja, esa realidad compleja y multidisciplinaria, que es la realidad de todo el mundo de todos los días? Vamos a llegar por ese camino al problema de la democracia, ¿no? O sea, el conocimiento. ¿Es propiedad de quién? ¿Y es propiedad de alguien?
Las inteligencias funcionan todas así, sí funcionan todas así. Sin embargo, ¿cómo relacionamos esto con aquello de que algunos ven unas cosas y otros ven otras cosas? Este problema está en el centro, ahora lo estamos viendo con los diáculos, pero si seguimos mirando arquitectura, si seguimos mirando microbios, vamos a llegar al mismo problema. Eso es prácticamente todo lo que yo quiero decir esta tarde. Lo demás eran todos agregados, pero el fondo de la cuestión es este. A ver, ahora sigamos viendo esto, porque de paso es un placer para el espíritu, ¿no? Acá está, estamos pasando un poquito hacia atrás, vemos que hay el dibujo de la plaza, nos podemos pensar que habrá en el medio, que ha merecido que el señor Miguel Ángel Buonarroti hiciera este dibujo. Vemos acá las famosas columnas, que a nosotros nos habían dicho, en la facultad, a mí me dijeron que Buonarroti inventó las columnas estas, y ahora me estoy dando cuenta que Buonarroti no inventó un día porque se levantó y dijo, hoy me invento el orden monumental. Buonarroti logró hacer las columnas estas porque las relacionó con todo lo que estaba viendo alrededor y le dio la escala, nuevo concepto, concepto que aparece en este momento allí, le dio una escala de todo el lugar. Si no había visto todo el lugar uno, no podía nunca entender por qué, en vez de hacer como se había hecho hasta entonces en el Renacimiento, cada piso con su columna, el señor Miguel hizo una enorme columna. Estaba tratando de que lo que hacía estuviera relacionado en importancia con la importancia de las demás cosas. Dar escala es relacionar importancia, ¿no es cierto? Ese es un concepto nuevo que estamos extrayendo. La escala de la columna de Trajano es mucho mayor que la escala de la estatua que está ahí en el espacio verde, porque tiene muchísimo más contenido significativo que la otra. Entonces, la escala relaciona importancias, no medidas solamente, la escala de los centímetros y los milímetros. La escala va a ir jerarquizando el concepto de escala, va a ir jerarquizando todas las cosas que se van observando, va a ir dando lugar a cada una de ellas. En la estructura compleja, también va a suceder así, va a establecerse una escala entre la importancia de las distintas cosas que se relacionan. La realidad nuestra, la realidad de cada uno de ustedes, da escala a cada uno de los problemas que involucra esa realidad. Nos hemos topado por primera vez, claro, también estos caballos no sabían por qué motivo para dar la escala, pero mucho más nos va a dar motivo lo que está aquí en el centro, cuya escala debe ser tal que ha obligado a inducido a hacer un piso de este tipo, que ahora vamos a ver si lo vemos mejor, a ver. No, porque yo sigo dando vueltas. En vez de, claro, he tenido que bajar, estaba sacar esas fotos desde arriba, pero ahora tengo que bajar y vuelta a subir, y ahora veo bien, veo otra cosa. O sea, la sorpresa y la irregularidad, eso que dije antes, cuando empezamos a mostrar las fotos, si no salían fotos, si no salía todo blanco, lo imprevisto, ¿se acuerdan? Hace un momento cuando empecé, ¿no? Dije, lo imprevisto forma parte de la realidad. Bueno, lo imprevisto es esto, ¿no? Estaba mirando desde arriba el dibujo de la plaza, pero para ver la plaza tuve que bajar y subir de nuevo, entonces empecé a ver otras cosas. Eso también forma parte de la realidad. No hay linealidad, no se piensa por una lineal, no se empieza un proyecto de arquitectura con una punta y se termina linealmente con la otra punta, con el edificio. Hay una enorme cantidad de idas y de vueltas, subidas y bajadas, como las subidas y bajadas de estas escaleras. Yo no solamente me pasé esa tarde en Roma, sino que como tenía la mañana siguiente por mí, me pasé la mañana siguiente ahí, dando vueltas. Esto no me llevó bastante tiempo, encima hice un dibujo en todo esto para poder llegar a entenderlo más. Y ahora tal vez me fui. No miro otra cosa en esta visita a Roma que este sitio, que me parece que sí merecía que me fuera todavía más tiempo. Bueno, sigo subiendo, veo la municipalidad y digo,
torre, los dos edificios de Miguel Ángel a los costados, y algo acá en el centro, ¿eh? Y a ver si llegamos de una vez con esta no linealidad. No le digo, sino, en vez de mirar, de seguir mirando este edificio, es mirar el de al lado. Y eso nos pasa siempre que investigamos la realidad. Ninguna investigación es lineal tampoco. Estamos investigando algo con un plan públicamente presentado a la universidad, al CONICET, a donde sea, y de pronto vemos otra cosa por allá. Miramos a otra cosa y la investigación sigue para la otra parte. El conocimiento no es lineal. El conocimiento nos va llevando donde nuestra serie de preguntas nos van a llevar, vaya orientada. Todo esto también es válido para el sistema complejo. A ver. Bueno, vuelta a mirar el lugar este intermedio, parece que me he empeñado en esto, voy a escoger entre la plaza con su dibujo y la escalera que aquí llega, marcado por los caballos, que está dentro, desde otro lado tiene una foto mucho más vieja, representa la derecha foto que es el blanco y negro, ¿no? A ver, cuando yo no vi nada más que la plaza, esta plaza, ¿no? Acá está la gente del casamiento. Esta gente que está acá todavía investiga, no le gana porque yo no entendía lo que estaba, se acaban de casar, ellos veían otra cosa. Claro, nadie de estos veía los viajes, el espacio intermedio, la columna doble, la iglesia de Santa María de la Cueva, que es esta que se ve grande. No, estaban contentos porque se había casado una pareja. Entonces lo que veían era otra cosa, porque la circunstancia humana, la primera vez que aparece en lo que yo le estoy diciendo, la cosa humana, que va a tener que aparecer cada vez más, la circunstancia humana ha hecho que el sistema complejo de elementos de arquitectura para esa gente sea distinto que lo que era para mí, como era diferente a la señora empleada que bajaba con la escalera. Lo que cambió en los tres casos fue el ser humano que construía la estructura compleja, y eso va a seguir pasando porque una cosa que vamos a descubrir, si ustedes no se cansan antes y se van, es que el centro de la estructura compleja, el que le da su carácter, es el ser humano, no otro objeto. A ver, bueno, apareció la base de la estatua, la copa de ahora, ¿cómo ves? La estatua no está. A ver, la estatua no está porque se la llevaron. Entonces tengo que llevar para arreglarla. Y entonces, ¿por qué esta estatua? A ver, la estatua, no, está por el copo porque esta es una de las fotos viejas. Tú debes estar la vieja porque acá sí está la estatua. Es la estatua de Marco Aurelio, donde está ubicada sobre la estrella y sobre estas curvas que me hace recordar a uno, aquella de la plaza de San Marcos de Venecia, ¿cierto? Bueno, y al mirar la plaza de Marcos de Venecia aparece otra asociación mucho más lejana con la historia. Esta es una de las cuatro grandes estatuas de puentes que se dice que la humanidad ha construido, las mejores. Una de las otras tres está con los Andes. Vamos a ver qué ocurre. El porteño es un caso, eso es que tiene una de las cuatro grandes estatuas de la ciudad. Pero ¿por qué llegó esta estatua de la época romana a, sin que la fundiera algún renacentista o algún bárbaro? Además la fundieron todas. Bueno, porque creían que esta era la estatua de Constantino. Y Constantino es el que firmó el edicto de Milán. Y el edicto de Pilar lo firmó cuando Constantino se hizo católico. Entonces, esa estatua de la de Constantino no se podía fundir, porque era de Roma, que se llama Papa posteriormente, a partir de ese momento. Entonces, este Constantino es el emperador que hace el concordato, el primer concordato con la Iglesia Católica. Entonces, eso le confiere una significación tan grande que la estatua se conserva a través de los siglos. Después viene la historia y descubre que no, que es Marco Aurelio, el emperador filósofo, fue bien.
Tanto es así que le daba a Miguel Ángel el encargo de poner el lugar más extraordinario o uno de los lugares más extraordinarios en Roma. El significado de esto no es el del tamaño. Como tamaño es un poco. Como tamaño es tanto como que tanto que está ahí en el espacio intermedio que vimos que se la señora me ha visto. Es una pequeña estatua, pero el significado de fondo es mucho más grande. Es el significado de todo el Imperio Romano, que está puesto en medio de esta plaza 1500 años después. Es como el balcón de la Plaza Venecia, que vale por su significado. Todas las cosas que percibimos, las percibimos por su significado. Nunca percibimos nada directamente. El significado está vinculado con escalas. Significa más, tiene más fuerza algo por el significado que tiene, no por el tamaño que tiene. Desde un momento nos vamos a ir para allá, por ahí. Pero también yo por este momento se ve. Ahora vamos a ir más izquierdo, vamos a pasar para que el mercado de ellos viste un poco mejor. Yo no hay otra más, el mercado de ellos viste un poco mejor. Poco. Bien. Si vamos a ver, hemos hablado de que ya vemos el lugar este de la zona norte, el destino de Roma, del otro lado, ¿no? Seguimos viendo siempre el Miguel Ángel, el trato del Miguel Ángel y armó todo esto, ¿no? En esa colina de Campidoglio, ¿se acuerda que ahí donde cuando llegaron los barcos, había unos granzos, los granzos se pusieron a gran nada y los romanos despertaron? Es una de las siete colinas, ¿no? Miren, la historia como tomó todo, ¿no? Como está la historia la que hace el lugar, porque todos estamos viendo cosas desde los 1000 años hasta ahora. A ver, cuando miramos eso, miramos a través lo mismo que vimos cuando estábamos mirando el frente de la iglesia, que veíamos el todo y el detalle de la puerta. Acá estamos viendo el detalle de la escalera, de cómo termina la plaza en unos escalones que vinculan con el edificio. Entonces, esta es otra designación de la abstracción y la generalización en cosas simples. Es muy importante esto de que las cosas que, sobre las cuales cae la generalización pueden ser absolutamente diferentes entre sí. Nosotros somos capaces de reconocer. Un chico es capaz perfectamente de reconocer un tomate de una manzana. Aunque el tomate y la manzana tengan el mismo color y el mismo tamaño, pues sabe que un tomate y otra manzana. Es capaz de abstraer de cada uno otra cosa diferenciada. Si no, son un chico chiquito. Eso es importante tenerlo presente para que un rato cuando nos planteemos más la pregunta de que, ¿cómo es esto del saber y de quién es el saber? Ahora vienen dos o tres con los cuales acá está más en detalle. Escalones, no vamos a entrar en ellos, simplemente marcar que hay, casi podría hablar mucho, ¿no? Pero en fin, vamos a marcar que lo que vamos a traer es el concepto de detalle en frente a la totalidad, ¿no? O sea, cómo se encuentran las escaleras y demás. Pero sigamos para aquel lugar allá atrás que hemos dicho recién, y del punto nos encontramos que allá atrás aparece esto, que esto es nada menos que el foro romano. El foro romano con todas las ruinas del imperio. Y eso es lo que rodea. La columna trazando de un lado, el foro del otro, Marco Aurelio arriba. Eso es lo que arma el entorno de todo este lugar que es la colina de Campidoglio. Y eso es lo que da el significado profundo de todo esto. Por eso esa pequeña estatua con importancia, por eso Miguel Ángel, que lo reconoció, hizo esas grandes pilastras, esas grandes columnas, porque están en escala con el lugar y su entorno. Y ahora sí se entendió.
Es lo único que entendí, que había ido como 5 veces a ese sitio y nunca me había dado cuenta de eso. Porque mi proceso de aprendizaje recién culminó hace poco, o sea, para la última Pascua, si ¿sí? Es. Tuve años sin darme cuenta de todo esto. A ver, voy a tener otra foto de esto y ahí terminamos con Roma. Pero antes de tener un Roma, volvemos a ver, acá está Palatino, la otra colina, la estaban ahí vivían los emperadores, y el pino de Alepo. El pino que va a formar un sistema, a ver qué nos va a pasar para acá. ¿Qué nos va a pasar con el sistema? Veo los arcos, de Sentino Cerrero, el pino. Las otras ruinas, ahora me doy cuenta, está todo el centro del imperio. Un imperio muy, muy recorrido, que los hombres trataron de reconstruir durante siglos, ¿no? Pablo Marco y hasta Napoleón quiso reconstruirlo, ¿no? Algo que dejó mucha impronta en los europeos. A ver. Claro, es importante decir eso a los europeos, porque nosotros los americanos y en muchos de los acá todo esto recién el mismo significado para muchísima gente. Esto que yo estoy contando no suena a nada, o suena a muy poco. El imperio romano, que no hay poderio, que Constantino, ya lo habíamos dicho, cada uno tiene su propio personaje y su propia historia, y no hay historias mejores ni historias peores. Hay historias distintas. Desde ahí al lado de los diálogos, bueno, para el otro lado, no. Ya entre la idea del entorno, lo que rodea. O sea, hay el problema central y hay lo que está alrededor. Y en lo que está alrededor siempre hay huellas. Lo que está alrededor tiene un límite. Y el límite está dado por las huellas de lo que es el centro. A ver acá dónde están las huellas. Una que vamos a marcar, los pinos, probablemente estamos a 3 kilómetros de aquí, en otra parte de Roma, y están los mismos pinos, el sistema que vincula, uno de los sistemas que vincula, y que aparece de otro edificio por allí, a ver, y entonces puedo hacer otra asociación, el pino y el otro edificio. Y a ver, hay otra fotografía de una parte de este edificio que es esta. La otra es esta estación, la estación de Termini, ¿no? La estación de Roma. Está a 2 kilómetros, por lo así, de donde estábamos antes. Y no está afuera. Uno está en Roma y no le choca. No le choca este edificio, este dinosaurio que apareció. No le choca porque hay varios sistemas más, no solamente el del mismo, que lo vinculan. Y porque uno lo vincula con las otras cosas. Y porque uno ya ahí adquirió el concepto de historia. El concepto de que la ciudad está construida a lo largo de la historia. Que no es puntual, así como no es en línea recta nada. Nada tampoco es inteligente sin lo que pasó antes. Poder construir el futuro y para entender el presente tenemos que adquirir la historia. Y este es el ejemplo mío de esto. Entiendo más ahora la ciudad de Roma. Si he agregado este edificio que desde apenas fue la guerra, a la colección de cosas que vi del Renacimiento, del medioevo como Santa María a la Trevi, y como el Renacimiento que es del siglo I, o antes, esta era, todo eso está junto, todo eso hace a esa ciudad. Si se puede entenderlo a través de todo lo que ocurrió con la ciudad, y a través del descubrimiento de los sistemas que vinculan, en los sistemas ecológicos pasa lo mismo. Ahora, se habla tanto de ecología, si tuviéramos tiempo, no se asusten, no vamos a entrar en eso. Si tuviéramos tiempo, podríamos trasladar casi todo lo que hemos dicho a lo que se habla tanto de esto de la ecología, o a eso de que también se habla tanto de los sistemas complejos. O mejor dicho, que se habla menos y no se conoce tanto.
Pero la manera de entrar es a través de los sistemas más simples. Los sistemas más simples, los sistemas que están en cada una de las partes. Y ahora sigamos. Hemos ya construido, no, te voy a pedir si puedo entender la luz, segundo. Porque quería hacer un pequeño crossing en el pitado. Si no me caigo, ¿no? ¿Es muy caro? Bien, nosotros hasta ahora hemos, acá está, ¿no? Vamos a poner acá así los observables, ¿eh? Observables acá, ¿no? Y vamos a decir que los observables, lo que, bueno, ya hemos dicho lo que son, dependen por un lado de lo que construye nuestra mente y de lo que construye nuestro cuerpo con nuestros sentidos. Sí, no se trata de leer nada, porque vas a recordar lo que hemos, aquello de lo que hemos estado hablando. Lo que hemos observado proviene de operaciones mentales, también proviene del campo de los sentidos. El campo de los sentidos va a incluir el campo de los afectos. O sea, va a incluir el campo de las relaciones humanas. La gente que se estaba casando, ¿no? Los cocheros que hablaban entre sí. Nosotros que estamos frente al balcón del Palacio de Venecia, los romanos que estaban en el foro, ¿no? Y estos observables, además, dependen de la manera en que se perciben. Nosotros tenemos formas perceptivas, que no vamos ahora a entrar a contarlas, sería excesivamente largo, pero percibimos, una de ellas es el percibimiento significado. Nosotros es que percibimos con nuestras formas culturales, dentro de pautas culturales, que son distintas para los distintos grupos de personas. Pero cada persona percibe dentro de ciertos, de ciertas pautas, como la escalera, ¿no? O el arco, o los elementos verticales, todo lo que hemos estado viendo. Percibe según su propia historia. Bien. Ya sea a través de las formas perceptivas, ya sea por la intervención de nuestra mente y de nuestro cuerpo, que la mente y son los sentidos, construimos lo observable. Entonces acá voy a hacer un pequeño cuadro que nosotros llamamos el cuadro de García, porque nos lo enseñó un señor que se llama García, Fernando García. Si aquí toco el mundo de los subjetivos, el mundo del sujeto, yo puedo decir que por un lado observamos, y por el otro lado conceptualizamos, construimos teoría, porque yo lo que he hecho es explicar o tratar de mostrar una serie de elementos de teoría de la arquitectura. La teoría de la arquitectura completa comprende muchísimos más puntos de lo que yo mantengo, pero está compuesta por una serie de abstracciones y no por una serie de modelos. Ese es el concepto de teoría, ¿no? La teoría nos dice las cosas son de este modo. La teoría contiene conceptos que pueden aplicarse a distintas situaciones. Para construir la teoría, yo primero he conceptualizado, luego he reunido conceptos en grupos, o sea, he armado esquemas conceptuales. Y con sucesivos esquemas conceptuales he construido teoría. Pero esto es lo que puede hacer el sujeto. Ahora vamos a ver qué pasa, y esto es válido para todo, ¿no? Es válido para toda clase de observaciones, conceptualizaciones y obligaciones. A partir de observar, que se puede hacer con el microscopio, o puede ser lo que hemos visto por la calle, subiendo y bajando por las escaleras. Esto pasa así. Estas teorías son invocaciones de nuestra mente, sino que verifican empíricamente en el objeto, ¿cierto? Uno puede seguir teorizando, que es lo que nos pasó muchas veces, seguir reflexionando sobre la teoría al infinito, sin verificarla en el objeto, si no salimos de eso.
no llegamos a nada. Muchísimas veces nos ha sucedido que hemos seguido utilizando, reelaborando, reabstrayendo y construyendo abstracciones sobre la teoría. Pero no, el camino consiste en verificarla en la teoría en el objeto, aplicarla al objeto. Si yo he dicho que esto se va a caer, y la gran teoría con la cual esto debe caerse, debo dejarlo caer para verificarlo en el objeto. Al verificarlo en el objeto, construyo nuevos observadores del objeto. Esto me va a explicar lo que es conocer. Vamos a terminar viendo la fotografía también. Claro, porque mis primeros observadores eran los que ustedes vieron al principio, porque no vieron casi nada del cartidorio. Las primeras fotos que pasaron. Pero ahora, si van a recibir, van a ver mucho más. O si volvemos a pasar las fotos, van a volver a ver mucho, van a ver mucho más que antes. Los observadores que tienen ahora son muy distintos a los que tenían hace una hora o 40 minutos. Pero son estos. ¿Por qué? Porque se ha conceptualizado, se ha construido teoría y de alguna manera lo ha verificado en su propia experiencia. No hemos hecho una verificación empírica completa, pero cada uno debe haber relacionado con alguna experiencia propia lo que yo estoy diciendo acá y haber verificado que es cierto, que sí, que ahora ve más todo eso. Cuando volvamos a mirar el objeto, lo vamos a ver distinto, no vamos a ver más estos observables, vamos a ver otros observables. Y esto nos va a configurar esa serie de pirámides. Cada vez vamos a ver más, pero para que podamos ver más, tenemos que haber construido más instrumentos mentales. Porque vemos más abstrayendo más, relacionando más cosas entre sí, retrocediendo más, construyendo más estructuras, desestructurando. Todo esto es el campo de la ciencia llamada epistemología. Si en la universidad tuviéramos, todos los que estamos en la universidad, más conocimiento de estas cosas, de teoría del conocimiento, tal vez tendríamos más diálogos y tal vez podríamos construir entre todos un conocimiento interdisciplinario. Pero para eso tenemos que construir antes una gramática, tenemos que tener acuerdos sobre una gramática, tenemos que tener acuerdos sobre la ciencia epistemológica, que es la ciencia de cómo se conoce. Ese acuerdo está bastante lejano, porque una de las razones por las cuales está lejano es que para entrar en estas cosas hay que cambiar. Por más que no tampoco es claro, cuando cambió los observadores que tenía, cuando uno ya ve otra cosa, no es el mismo de antes. Y tiene que aguantar de ver otra cosa, que no es tan fácil. No es tan fácil aprender, porque se tiene que ubicar uno de otra manera en el mundo, cuando empieza a entender el mundo de manera más compleja. Y a veces nos cuesta muchísimo. Entonces, que esto te cuesta. Aprender las cosas nuevas es un obstáculo para que las cosas nuevas se divulguen demasiado. Tengo que decir una cosa más. Cuando se construye, se aplica la teoría al objeto, la teoría que es producto de la mente, la teoría no está en el objeto, ¿no? O sea, la teoría no está en el campidorio, la teoría, todo lo que vamos a ver, la teoría está en nuestras cabezas. Campidorio es un montón de piedras. Lo que se ha dicho sobre él es un producto de la inteligencia humana. No, no de muy inteligente, ¿no? Sino un producto de la elaboración de la inteligencia. Entonces, el objeto número que hace es romperse o no romperse, aguantar o no aguantar la teoría que la mente ha elaborado. Pero no se trata de mirar el objeto mucho y de ahí descubrir la teoría.
No, para eso se trata de tratar con todas las operaciones de conceptualizar, relacionar, abstraer, asimilar en estructura. Es muy complejo. Pero eso lo hacen los chicos. Fíjense, eso lo hacen los chicos. ¿Qué hacen los chicos? Son máquinas de aprender. A partir de 6 años, todo el tiempo ensayan, inventan y verifican. Inventan y verifican. Chiquitos. Y eso también lo vamos a seguir haciendo nosotros. No lo seguimos haciendo porque los mayores nos vamos encargando de limitar la capacidad creativa de los chicos. Pero si así no fuera, si no seguirían para adelante. No siguen porque molestan un poco, ¿no? Porque hacen varias preguntas. Porque ese campo de las preguntas del cual hablábamos antes, los chicos lo tienen, pero pierden. Gran parte por el callate nene, ¿no? Nene, hasta ahí, y después basta. Pero los chicos lo tienen, entonces también lo tiene la señora que subió por el cantidor. No sabía de quién era el estatus. Porque ese es el problema que tenemos que resolver, ese es el problema de la democracia, ¿no? De la realidad la conocemos todos tenemos que conocerla y de todos los que vamos a opinar, a votar, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿O es que algunos sí, otros no? O si no, ¿cuál es el rol de la universidad? O sea, están entre los roles de la universidad, no los pregunto. El hablar conocimiento, el hablar teoría, pero también difundir una de todo, que no es la extensión universitaria de normal, sino de un modo tal de que la gente pueda opinar sobre las cosas desde sus formas culturales propias, con sus percepciones propias, y pueda llegar a tener elementos de juicio suficientes como para opinar sobre las cosas. La universidad tiene que preguntarse como universidad, como universidad donde todas las disciplinas concluyen, ¿cómo hace? ¿Cuánto hace para que la sociedad pueda tomar conciencia de la realidad? O sea, pueda construir lo real de la sociedad, de modo tal de poder opinar, no de cambiarlo, si es que quiere cambiarlo. Cambia siempre, ¿no? Esto es la cambio, no solamente de uno, sino que cuando se vuelve a esa otra, ya todo se puede poner en marcha. Entonces, esto no lo puedo resolver, evidentemente. No sé, solamente usted tampoco, pero este problema está acá en el medio. Si queremos avanzar con la universidad, con el aprendizaje a nivel universitario, que es el tema de hoy, que estamos entrando, el problema está acá, no podemos entrar demasiado porque, bueno, trato de una charla entre amigos, pero llegó una tarde al final y bueno, ya es cierta hora. Pero acá está el problema. Debo decir que cuando se llega a aplicar la teoría del objeto, se descubre la causalidad del objeto. Entonces, este es un concepto que tengo que explicar. Uno dice la causalidad, se va a decir la causa, la razón. Sí, pero las causalidades, las causas son de dos niveles. Las causas son aquellas que responden a leyes naturales. Llamaríamos la legalidad, no la legalidad de derecho, ¿no? Sino la legalidad de cuando le pongo calor se le llama los metales. Eso responde a la ley. Hay una serie de hechos legales allí. Los tamaños de los escalones con esto, si no el pie no lo percibir. Esas son las explicaciones legales. Pero las explicaciones causales implican que la estructura de cosas que se pone en movimiento, ahí prima en la constitución de los subsistemas que se vinculan, prima el vínculo. Y el vínculo lo construye el ser humano. En las cosas humanas, cuando intervienen las cosas humanas, en las explicaciones, parte de ellas son lo que se llama científico, empíricamente demostrado. Pero parte es humano y no es empíricamente demostrable.
Esta, la universidad también hay como una barrera, esto de la ciencia blanda, de la ciencia dura, de las humanidades y de la... Y sí, pero los hechos del hombre, la realidad que descubre el ser humano cuando vive, no admite la división entre ciencias duras y ciencias blandas. Admite, sí, explicaciones legales para algunas cosas, pero para otras da explicaciones causales. Yo armo mi mundo así y tomo estas cosas que sí se comprueban, y a estas otras les doy valor, las veo o no las veo, como la señora que hubiera conocido. Este problema también es necesario ponerlo sobre la mesa, que es lo que yo me di mucho hacer. Se puede tratar mucho más, se puede profundizar, pero lo que tenemos que poner acá en la palabra causal y en el centro de la causalidad, nosotros por lo menos ponemos al ser humano. Al ser humano completo, con sus ideas, o sea, con su ideología, con sus valores y con sus afectos. Porque no hay un ser humano fijado de sus acciones y de los afectos. Positivos o negativos, lo que sea. Pero afectos en el sentido de las relaciones que se establecen en las personas cuando están juntas, produciendo, haciendo. Esas relaciones no se pueden dejar de lado. Y ahora vamos a verlo. Si me permiten, no me caigo. Vamos a ver las fotos de mi pétalo. A ver, se puede bajar un poco que la luz. Pero esta foto es la calle y la desigualdad. Y sí, pero los hechos del hombre, la realidad que descubre el ser humano cuando vive, no admite la división entre ciencias duras y ciencias blandas. Admite, sí, explicaciones legales para algunas cosas, pero para otras da explicaciones causales. Yo armo mi mundo así. Y tomo estas cosas que sí se comprueban, y a estas otras les doy valor, las veo o no las veo, como la señora que hubiera conocido. Este problema también es necesario ponerlo sobre la mesa, que es lo que yo me di mucho hacer. Se puede tratar mucho más, se puede profundizar, pero lo que tenemos que poner acá es la palabra causal y en el centro de causalidad, nosotros. Por lo menos ponemos al ser humano completo, con sus ideas, o sea, con su ideología, con sus valores y con sus afectos. Porque no hay un ser humano fijado de sus acciones y los afectos. Positivos o negativos, lo que sea. Pero afectos en el sentido de las relaciones que se establecen en las personas cuando están juntas, produciendo, haciendo. Esas relaciones no se pueden dejar de lado. Y ahora vamos a verlo. Si me permiten, no me caigo. Vamos a ver las fotos de mi pétalo. A ver, se puede bajar un poco que la luz. Pero esta foto es la calle y la Castellana, en Madrid. La avenida más ancha, más importante, especie de 9 de julio, ¿no? Grandes edificios. Acá enfrente está el Estadio Bernabéu, está en el calle Laterales. Y ahora vamos a avanzar para allá. Vamos a avanzar un poco para Castellana, a ver. Tenemos ya el observador de la avenida, una avenida importante. Oficinas, verticalidad, horizontalidad también, a ver. Claro, la significación de la. Esto fue acá en el antiguo pueblo, ¿no? Después de la guerra civil, el baldío, entonces se ha construido todo el gran centro de oficinas, y hay unas leyes de formación de esos edificios que son, digamos, las que presiden lo que se llama ahora el edificio de oficina, ¿eh? Que es el Banco Bilbao y Calla, un edificio muy conocido, ¿eh? Pero este es el paisaje, verticales, horizontales y no vivienda. Cualquiera se da cuenta de la significación que tiene estos edificios. La oficina y se expresa a través de una escala de las cosas, de una repetición de las cosas, de las cosas, y ahora vamos a llegar al concepto de orden todavía pronto.
No, no se puede quitar, pero a ver qué. Ampliamente avanzamos, empezamos a ver que allá aparecen unas cosas inclinadas. Toda esta verticalidad, toda esta cosa significativa de las oficinas, de pronto hay algo que está fuera de plomo, que no es la forma de vida, pero que es algo por el estilo. Entonces nos acercamos más. A ver. Y ahí está. Nos encontramos con dos torres que en los anuncios publicitarios se anuncian como la parte de abajo de la Torre Eiffel. Quiere decir que si esta sería la planta baja de la Torre Eiffel, la torre seguiría hasta por acá. La escala de esto es descomunal, ¿no? ¿Qué es esto? Las torres inclinadas, donde uno no empieza a entender nada, y, por ejemplo, la verticalidad del ascensor, ¿no? ¿O qué se siente? ¿Qué siente una persona cuando se asoma a una ventana acá y se encuentra con el vacío abajo? Bueno, entonces, muchas cosas se podría decir sobre la escala de eso, pero veo esta cosita, me doy cuenta que acá estoy en lo que se llama la Plaza de Castilla. Es un nudo donde termina la gran avenida y acaba la ciudad. Después de eso ya un poco más está el campo. Estas torres se llaman las puertas de Europa, los buenos que pusieron, las puertas de Europa. Porque este camino es la carretera de Burgos, después, acá se va a Francia. Y descubro que aquí la calle, la Castellana, se mete en un túnel y pasa por debajo de la plaza. Esto es observable, claro. Pero entonces uno piensa que todo lo que. Casi todos los conceptos que extraímos, acabamos de extraer, de abstraer, de castigar el discurso de todo, Roma, no alcanzan para explicar qué poder, qué fuerza ha podido asumir la avenida 9 de julio, ¿no? Con todo su tráfico, hacer pasar por un túnel, hacer desaparecer una plaza, hacer que la plaza sea el patio que hay de los edificios y hacer unos edificios que, inclinados de este modo, no había, porque ni el estatua es marco de ellos, ni el foro romano, ni nada, ni la escala de nada, todo eso explica esto. Acá hay que acudir a otros conceptos. ¿Cómo se llaman esas torres? Se llaman las torres Kio. Kio quiere decir White Investment Company. Entonces, todo el dinero de Kuwait, del petróleo, es capaz. O sea, hay que acudir a otra esfera. Hay que acudir a la esfera del poder y del poder en este momento, la escala del poder en este momento puede ser muy difícil así. Eso no era posible ni en el tiempo de la Roma. Por observar que la construcción estaba detenida, se escapó. El que tenía el dinero, con el normal, el mucosólico, y entonces, dos años después, creo que ahora están siguiendo, ya se fue esta visión de Ciudad Perra, y no sé cuánto, todo eso me lleva a que esta arquitectura y este sistema complejo sobre la realidad que venía armando deba acudir a otros conceptos que están mucho más lejos. Que era todo un concepto de cómo estaba organizada la producción en este momento. ¿Cómo es? Acá entra todo lo que es ideológico, ¿no? ¿Cómo es que se puede aceptar esto? ¿Quién compró la plaza? ¿Qué intendente vendió la plaza? ¿Cuánto le pagaron al intendente para vender la plaza? ¿Cuánto vale la plaza? ¿Cómo? ¿No? Acá, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cuál es la ética? ¿Cuáles son los valores que manejan acá? No los valores en dólares, sino el conjunto de los valores humanos que se han puesto aquí en juego para que esto sea posible. Eso no lo teníamos antes. Pero eso también está. Eso está, ese nivel tiene que figurar en la construcción de la realidad. Porque si no, tampoco la gente va a poder opinar. Y eso es lo que pasa en la calle.
Imagínense acá la idea de centro y de escala con todo, la idea de centro con la que está absolutamente destruida, ¿no? Entonces, ¿no? Esa pequeña columnita trabajando allí, con su iglesia, a la cantidad de cosas que le digo, ¿no? Porque esto no cuesta nada más que expresar el poder en una sola dirección, que es la dirección donde está la gente, que es la realidad castellana. Claro, entonces ahora vamos. Yo creo que vamos a terminar en un poco, porque tengo mucho más fotos, pero me parece que ya tuvimos la idea central y no quiero pasarlo demasiado. Pero esta foto se tomó acá en la plaza, porque no podíamos no poner, y tampoco piensen que he puesto el campeón y esas cosas de Roma y demás, y de la plaza elegimos justo esto, que está ahí en Tolosa. Pero resulta que fíjense ustedes que nosotros hablamos recién del concepto de espacio intermedio allá, ¿no? Pero miren la señora esta, lo que ha hecho con su casa, su cocina, su extensión de la cocina, su espacio intermedio entre el afuera completo y el adentro de la cocina, como una cosa de su lavadora, le ha puesto límites, le ha acomodado, se ha ocupado. Ella no maneja, ha construido su lugar exterior, su rama, su palo, su sombra. Es ahí donde entra, es el lugar que usa. Este sitio, muchos dicen, muchos, la mayor parte de la gente, yo he escuchado hasta mañana, que esto no es arquitectura. Sin embargo, esto es el lugar que habita la gente. Esa. Pero es una forma de discusión de esa que plantea yo. Casi todo el tiempo de como fondo de lo que hoy estamos hablando. Esta señora ha armado su lugar y sabe perfectamente, como un chico que sabe hablar, maneja la gramática y la sintaxis, pero no sabe la prensa. Pero un chico de 5 años maneja los verbos, los sustantivos, los cosas, ¿no? Maneja todo. Habla perfectamente y ha hecho un esfuerzo increíble para aprender a hablar. Y el señor lo tiene a hablar, ha construido su espacio, y lo debe vivir bastante bien. Y está acá, pocas cuadras de aquí. Entonces, la reflexión, me gustaría hacer un debate de esto, ¿no? Porque yo no me voy, no soy el poseedor de la verdad ni nada que les parezca, pero cuando se llega a un punto de esto se correría a abrir la discusión. ¿Qué opina cada uno? A ver, y estos señores, esto es el de Buenos Aires, el Javier Botán, ellos han elegido su lugar. Han elegido un banco, están jugando al ajedrez, que lo han construido ubicado con un plano, lo podríamos describir con los términos de la teoría de la arquitectura. Tan contenido como plano vertical, que es como de la señora, que era una pared de ladrillo que había allá, ¿no? Luego hay una distancia establecida con un espacio intermedio entre la casa y el camino hasta el banco, una situación de banco central, como la columna de trabajo, etc. Está marcado por la planta y esta gente está haciendo una actividad centrada en estos seres humanos, están acá centrados alrededor de algo. Digo, ¿hay aquí arquitectura o no? O sea, ¿valen los conceptos anteriores o no valen? ¿O estos? A esta gente hay que aplicarles otros conceptos distintos. Nuestros ciudadanos votan. Entonces, tendrán una opinión sobre las torres de Juan, de Quito. Como habrá que hacerles llegar, habrá que hacerlos participar en la elaboración de las ideas principales. ¿Y cómo se hace? Habrá que mandar toda la gente a la universidad, o la universidad en cambio podrá llegar a la gente poniendo el conocimiento de cierto modo al alcance de todos, o ayudándolos a trabajar en su manera de pensar, a que puedan pensar las cosas, haciendo que esas asociaciones, generalizaciones, que todo el sistema epistemológico que es propio de la inteligencia humana, no de algún mundo de la especie, funcione en todos los mundos de la especie, sin barreras. A lo mejor las cosas están más barreras.
Habría que hablar de esto, ¿no? Y hay un ejemplo más, ¿eh? Que también es de La Plata. Y en un lugar cercano no estaba la señora, alguien marcó acá límites. Terminó puso el carbón. Si este carbón fuera, tuviera ornamentos de más, estaría en el campeón, a lo mejor. Y esta pared tiene una altura y recibe, y podemos hacer una pequeña definición, pero ya no hace falta, porque ya lo pueden hacer ustedes con los conceptos que teníamos. Se pueden hacer las preguntas. Esto no es algo, ya están los observables para que ustedes puedan opinar sobre esto. Y si en 40 minutos podemos llegar, o 50, a que los observables para opinar sobre el cantidorio, las torres y esto y lo que vendría, si siguieran las fotografías, si 50 minutos hemos llegado, ¿por qué no se puede? ¿Cuáles son los medios para que se masifique esto? Para que no tengamos varias categorías de personas. Acá son las 9:30. Yo creo que yo tengo muchas más fotografías, pero me parece que me repetiría, porque como pasa en todas las cosas, yo tampoco he seguido el plan que tenía para desarrollar hoy. Tenía un plan, pero a medida que fui hablando, fui viendo, dije cosas distintas de las que tenía pensado en un cine con las fotografías. Esta mañana pasé todas las fotos, en la mano, y pensé que iba a seguir este hilo hasta el final. Bueno, cuando vine acá, si quieren tener una prueba de cómo funciona la mente humana, he seguido un plan diferente y he dicho lo que quería decir de una manera distinta y he hecho el dibujo de una oportunidad que no era la que tenía prevista y he dejado de pasarle un montón de diapositivas para no cansarlo, que lo que ya no hace falta. Y porque la poca cosa que se podía dar hoy acá era poner aquí sobre la mesa unas preguntas para que cada uno pueda, si quiere, seguir pensando sobre todo esto y se abstenga totalmente de aprender nada de lo que yo he dicho. Bueno, eso, esa parte ya está cumplida, me parece. La verdad que lo dejo en el video acá para irse a su casa tranquilamente. Thank you.